Hola. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la FUNDUS por esta invitación. Espero estar a la altura de las circunstancias y de los tan dignos escuchas. Quisiéramos hacer previamente algunas aclaraciones sobre lo que vamos a decir. En primer lugar, nosotros por formación docente queremos que trajimos algunas transparencias para proyectar, porque vamos a tratar algunos temas que son un poco abstractos. Y tener una lámina sobre la pared evita que hablemos demasiado para dar algunas ideas. Simplifica la exposición. En segundo lugar, muchas de estas ideas son producto de nuestra práctica docente, por lo que los alumnos que acá tengo, que están presentes, que son alumnos de mí, reconocerán estas ideas que son producto de las charlas y las clases en el INF, fundamentalmente. Y además les quiero agradecer porque algunas de las conclusiones se deben también a sus aportes y reflexiones en clase. En primer lugar, queríamos aclarar con el profesor Rivero, que estuvimos coordinando algunos detalles de esta exposición, ¿cuál es el criterio que hemos utilizado para esta exposición? En primer lugar, no vamos a enfrentar los planteos actuales de reforma. Sabemos que hay ideas, hay actividades que se llaman reformas, pero no vamos a hacer un planteo directo sobre ellas. En segundo lugar, tampoco pretendemos crear un proyecto alternativo de reforma. Y eso se debe, a como después se verá en el propio desarrollo de la charla, es que estaría en contradicción con lo que es nuestra propia óptica del problema. Lo que buscamos en realidad, y ese es el tercer aspecto, el tercer punto, es encontrar el posicionamiento desde donde debe comenzar a discutirse una reforma educativa. Esa es la idea central de esta ponencia. Es decir, nosotros vamos a hacer fundamentalmente un planteo epistemológico, para llamarlo de alguna manera, epistemológico-social, de dónde debemos situarnos en la trama de relaciones sociales para discutir y organizar una reforma. Por último, sin duda, que si podemos, queremos dejar algunas ideas que sean útiles. Primero, vamos a hacer una aclaración sobre dos ideas que han sido una constante del pensamiento occidental y que siempre se han presentado como dos dicotomías conceptuales. En primer lugar, lo que podríamos llamar el pensamiento técnico. El pensamiento técnico, hemos resumido brevemente el concepto y dice, está dirigido por una trama de ideas teóricas establecidas, es una especie de seguimiento de reglas evaluadas en términos de eficiencia y efectividad para alcanzar fines predeterminados y para la correcta aplicación de las reglas. Es decir, que nosotros concebimos y creemos que hay un pensamiento técnico que se basa en determinadas ideas a priori, en determinadas concepciones a priori, fundamentalmente teorías. Y el pensamiento técnico sería el conocimiento de los métodos o mecanismos por los cuales esas teorías se aplican en la práctica. Están establecidos, están determinados, y es una forma concreta de actuar. El segundo tipo de pensamiento es el pensamiento práctico. Y los buenos, los que son conocedores de filosofía, estarán reconociendo ya las ideas de Aristóteles. Desde Aristóteles está planteada esta discusión entre el pensamiento teórico y el pensamiento práctico. El pensamiento práctico está guiado por principios éticos, relacionados con el bien del individuo como tal, unidad biopsicosocial. Implica sopesar las circunstancias y hacer juicios de manera que se pueda actuar correctamente en situaciones humanas concretas. Acá varía totalmente lo que es el enfoque de la actividad. El pensamiento práctico no parte de teorías, parte de la realidad. Crea a partir de la realidad. Moldea la realidad y en ese moldear la realidad genera la teoría explicativa de la realidad. Es decir, es el pensamiento basado fundamentalmente en eso que llamamos praxis. Nosotros nos vamos a ubicar en este contexto de razonamiento. En función de eso, queremos presentar esta idea. Existen dos concepciones de la educación. Una de ellas como saber técnico, en función de las ideas anteriores. Y una aclaración previa.
Cuando nosotros dijimos que teníamos un enfoque epistemológico del problema, consideramos que podemos percibir tanto en algunas teorías críticas como en algunas teorías no críticas o integradas o sistémicas una misma concepción epistemológica del saber práctico, del saber técnico. Es decir, que se puede estar epistemológicamente colocado desde una perspectiva técnica, tanto siendo crítico como integrado. Esa es una primera aclaración. Esto no significa que estemos poniendo en una misma bolsa los contenidos, las ideas. Estamos poniendo en una misma bolsa la metodología, estamos poniendo en una misma bolsa la concepción epistemológica de la realidad y cómo se actúa sobre la realidad. Por supuesto que son muy distintas las teorías críticas y las teorías integradas. Eso queda claro. Pero nuestra perspectiva, lo dijimos al comienzo, es desde un punto de vista epistemológico. De acuerdo a lo anterior, lo que habíamos dicho antes, dentro de lo que es la educación como un conocimiento técnico, la verdad pertenece a un orden trascendente, que es natural y científico. La educación, por lo tanto, es el desarrollo de los planes, de los programas, del currículum, para implementar esa verdad natural o científica a nivel de la escuela. Ese es el conocimiento técnico. Por otro lado, tenemos que esto es un concepto de racionalidad sustantiva, porque la verdad, la racionalidad científica, la racionalidad técnica existe como cosa objetiva y externa a la realidad. En segundo lugar, tenemos la educación como un saber práctico, que se relacionaba con la otra actitud, con la otra visión. Desde esta óptica, educar siempre es una praxis, no es una especulación, es actuar en la realidad. Esta educación práctica se edifica a partir del medio, no desde afuera del medio, no es con planificadores y técnicos que organizan mediante racionalidades científicas la realidad escolar y educativa. Es una edificación a partir del medio. Este concepto de educación se basa en el concepto de racionalidad procedimental, como lo llamaría Habermas, ¿verdad? Es decir, lo que importa es un procedimiento de generación de la verdad que sea lo que se acepta por la propia comunidad. Es decir, lo que importa es el procedimiento por el cual se aplica la praxis a la realidad. En función de esto, podemos pasar a los siguientes conceptos. Este esquema, que repito, mis alumnos deben conocer, nosotros hemos puesto en ese recuadro de cuatro aristas, de cuatro puntas, las dos grandes contradicciones o dicotomías en las cuales se divide el campo social, el campo del conocimiento. Tenemos al individuo y el Estado como producto de esa dialéctica histórica. Tenemos a la ideología y a la práctica como parte también de esa contradicción dialéctica del conocimiento. En función de lo anterior, podemos decir que los técnicos, aquellos que provienen de la visión oficial o integrada, normalmente parten de las verdades establecidas por el Estado, parten de los fines aceptados y legitimados del Estado, y desde ahí organizan, como indica la flecha, desde el Estado hacia la práctica, organizan a través de planes y currículum el desarrollo de una práctica educativa, para poder luego interferir, actuar sobre el individuo como tal, y a partir de ahí generar una ideología de integración de nuevo hacia el Estado. Es decir, tiene una planificación, una concepción epistemológica circular, desde donde partiendo de los fines establecidos, se logra circularmente el retorno del individuo integrado a esa verdad legitimada del Estado. La posición crítica, y acá me refiero fundamentalmente al lenguaje reproductivista, por su parte, como considera que la práctica siempre está contaminada de determinaciones desde el Estado y desde el poder, plantea entrarle a esta realidad, a esta doble dicotomía, desde el individuo. El planteo es fundamentalmente ideológico. Entremos en la conciencia de los individuos, para que esos individuos, concientizados a partir de un discurso liberador, generen una ideología de alternativa que modifique el Estado y luego desde el Estado retornemos a prácticas educativas liberadoras.
Es decir, que desde esta perspectiva teórica reproductivista, la práctica en sí misma siempre es producto de la planificación estatal, tanto por los críticos como por los que están actualmente en el poder. Esto significa, y esto es lo importante, que desde el punto de vista epistemológico, y no estamos hablando de los contenidos de estas ideas, hay una cierta circularidad que se reproduce. Teóricos reproductivistas y teóricos integrados, como dijeron Humberto Eco, apocalípticos o integrados, son dos caras de una misma moneda, que se reproducen epistemológicamente, no conceptualmente, pero epistemológicamente generan una dialéctica de reproducción de la epistemología, en la cual la práctica es siempre producto de una planificación, es decir, de un saber técnico. En función de esto, y como propuesta alternativa, nosotros planteamos esta otra visión de una acción realmente creativa. Planteamos que la verdadera actitud, y lo que han leído algunos autores modernos estarán reconociendo estas ideas, ¿verdad? No pretenden ser originales. A partir de la reflexión de la práctica, entrar a la comunidad. Desde el centro de la comunidad, donde se cruzan todas las contradicciones entre individuo y Estado, entre ideología y práctica, desde el centro mismo de la actividad, desde el centro mismo del conocimiento y la actividad práctica, ahí instalar una reflexión creativa. Porque es la única que puede generar eso que se llama la emancipación del individuo. Porque en las otras teorías, siempre la práctica era producto de una planificación externa, de una determinación proveniente de planes externos, de planes técnicos creados desde afuera. La única forma de emancipar al individuo y darle capacidad creativa y transformarlo en una verdadera liberación personal y comunitaria, de la educativa y social, es instalar una crítica reflexiva sobre la propia práctica. Es entrarle por el único aspecto que teóricos e integrados habían dejado fuera. Ese es el nuevo camino que necesariamente hay que emprender. Y que yo creo que ha estado bastante presente en todos los planteos anteriores. Yo creo que ha sido la tónica de todos los que han hablado anteriormente, la necesidad de hacer una reforma educativa, de pensar una reforma educativa desde la propia comunidad, pensarla desde la integración reflexiva y crítica de la propia comunidad. Esto simplemente quiere ser un planteo epistemológico que cimenta esa práctica, que le da un entorno científico y legitimador desde el punto de vista teórico. Así que nuestra idea central sería entonces la comunidad en una reflexión crítica sobre la propia práctica. En función de eso, podemos decir, como resumen, que la reforma no debe ser una cuestión solo de técnicos, los técnicos integrados con sus verdades oficiales, legitimadas por un saber técnico y científico, que planifican y organizan la práctica de los demás. No puede ser solo una cuestión de teóricos críticos, ni puede ser solo una cuestión de técnicos y críticos confrontando o concertando entre ellos políticas educativas. Porque a veces se da que como hay una relación dialéctica entre teóricos y críticos, generan un diálogo que está por encima de la comunidad. Es el diálogo político, es la conformación del individuo político, que por encima de la comunidad concerta, define políticas educativas, acepta propuestas o rechaza propuestas, busca la confrontación a un plano político. Ese plano que está por encima de la comunidad, para nosotros sigue siendo un plano que deja fuera la realidad. Y hay que partir de la realidad. Por lo tanto, la reforma debe ser una reflexión crítica de la comunidad educativa y social a la que deben integrarse los técnicos y teóricos críticos. Por eso cuando nosotros decíamos partir de la reflexión desde la propia comunidad, no estamos diciendo dejar fuera a teóricos y dejar fuera a técnicos oficiales. Decimos que ellos vayan a la comunidad, a ayudar a la comunidad a ese proceso ilustrativo de pensar reflexivamente. Sin el aporte de los técnicos y los teóricos, el pensamiento reflexivo se hace más difícil, porque carece de cierto aporte teórico. Es importante que estén dentro de la comunidad educativa discutiendo,
pero no discutiendo entre sí para ver quién capta a la gente, qué discurso se lleva a la gente, qué discurso logra más adhesiones. Eso es lo que nosotros creemos, que no se transforma en un proceso emancipatorio. El proceso emancipatorio solo es posible si la reflexión se hace ilustradamente, es una reflexión ilustrada para que la propia comunidad decodifique sus problemas y elabore sus alternativas. Si no, es una discusión política que tiene de rehén a la propia comunidad educativa. Volver a la comunidad, integrarlos a todos, pero en una reflexión ilustrada. Sin duda que está basado en estas ideas en presidente Habermas, ¿verdad? Ya lo habrán podido reconocer. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para que este proceso sea posible? En primer lugar, hay dos requisitos que son imprescindibles y que deben ser las dos grandes propuestas que, a mi juicio, deben estar presentes siempre. Descentralizar y democratizar el sistema educativo. Ese es el único camino que puede hacer que la comunidad genere una reflexión crítica emancipatoria. Si no hay una auténtica descentralización y no hay una democratización con real participación de todos los integrantes de la comunidad en la reflexión educativa, no hay proceso emancipatorio. Esto sería el posicionamiento que nosotros pretendíamos sugerir. Sé que es una ponencia que se puede prestar a mucha discusión, sé que puede generar controversia. Esa es la idea, es ser coherente con la propia propuesta, instalar la discusión en el seno de la comunidad educativa y a partir de ahí reflexionar críticamente sobre la realidad, nuestras prácticas como teóricos y como críticos, pero junto a la comunidad educativa, no fuera ni arriba de la comunidad educativa. Por último, una reflexión final. Hablamos del posicionamiento, desde dónde debe comenzar a pensarse una reforma educativa. No dijimos los contenidos de la reforma educativa, no dijimos cuál debe ser. Eso lo tiene que elaborar la comunidad educativa, no nosotros. Nuestro papel como técnicos, nuestro papel como teóricos, es colaborar en esa reflexión, pero no es aportar soluciones de afuera, es aportar ideas en la comunidad. Ese es nuestro posicionamiento, cómo defendemos el lugar donde debe comenzar. Pero también tenemos una idea sobre cuáles son algunas de las razones o grandes motivos que han orientado a todas las discusiones sobre reformas educativas en los últimos tiempos. Siempre se ha hablado de que toda reforma educativa debe tener como gran objetivo, y sobre todo hoy en día, el desarrollo del conocimiento. Que estamos entrando en una sociedad que progresivamente se hace en base al conocimiento, que depende del conocimiento. Y que por lo tanto la reforma que pretenda incorporarse a esta nueva sociedad del conocimiento debe basarse en un proceso de modernización, un proceso de transformación, modernización que lleve y nos instale en esa sociedad del conocimiento. Y esto se ha planteado como una propuesta muy original, novedosa y trascendente y característica de un periodo de grandes cambios y grandes transformaciones. Nosotros queremos señalar que esto, a nuestro juicio, es algo que tiene cierta reiteración, que tiene cierta continuidad de propuesta en el tiempo. Y eso queríamos analizar hoy. No es la primera vez que se habla de modernización en América Latina. Primero, cuando se nos dice queremos modernizar, en realidad América Latina ha vivido de modernización en modernización en los últimos 200 años. A comienzos del siglo XIX, el primer gran discurso modernizador fue el discurso impuesto por los teóricos del liberalismo, el libre comercio. Recuerden nuestras repúblicas nacientes, 1810, los periodos de la independencia, la lucha de independencia, nacen las primeras repúblicas, el gran discurso que las englobaba y las motivaba y dirigía los procesos de transformaciones políticas y sociales era incluirnos en esa nueva corriente moderna del mundo occidental y capitalista que era el libre comercio. Hicimos la revolución de independencia contra la España feudal, monárquica y absolutista y creamos repúblicas liberales y asociadas al libre comercio. Hacia fines de siglo ese proceso se consolida. Entramos en el mundo moderno, nos hicimos monoproductores y empezamos a exportar materias primas.
entramos en el mundo del libre comercio, aceptamos la modernización, y así no fue. En el siglo XX, otra vez había que modernizarse, porque resulta que aquellas estructuras agroexportadoras tan características de la modernidad del siglo XIX y del libre comercio empezaron a ser trabas para el desarrollo. Cambió el discurso modernizador. En vez de ser un discurso de libre comercio, fue un discurso industrializador. Y aquello que era la producción, la plantación, la estancia, pasó a ser una traba estructural de sociedades tradicionales que no aceptaban la modernización, que era la industrialización. Había que modernizarse, hay que industrializarse. Un nuevo lenguaje, una nueva incorporación a un mundo moderno, cada vez más globalizado, exigía industrializarse. Nos industrializamos. A veces por sustitución de importaciones, a veces por apertura y desarrollismo en la década del 50, pero aceptamos el discurso de inclusión en el mundo industrial. Decidimos hacer planes de desarrollo para superar las trabas estructurales que venían de aquel viejo proyecto liberal moderno del siglo XIX. Y otra vez fuimos a la saga de todo el proceso. Quedamos donde estábamos. Y ahora se habla de la sociedad del conocimiento. Otra vez hay que modernizarse, otra vez tenemos que incorporarnos a un mundo que cambia, que es distinto, que es diferente. Otra vez el discurso modernizador, ahora basado en una nueva situación del mundo. Si queremos quedar insertos en el mundo, si no queremos desaparecer, si no queremos quedar al margen del mundo moderno, tenemos que entrar en la sociedad del conocimiento, si no estamos fuera. Lo mismo dijeron en el siglo XIX con el libre comercio, lo mismo dijeron en el siglo XX con la industrialización, ahora pasa lo mismo de nuevo con el conocimiento. Pero, en definitiva, hay cierta reiteración de situaciones. ¿Cuál es la gran problemática? Que hemos asumido el discurso sin crítica, sin reencontrar nuestras raíces, sin reencontrar nuestras propias determinaciones para incorporarnos a esos procesos. Tal vez ahora, si somos capaces no de excluirnos de ese mundo, porque no creo que sea el momento de cerrar cortinas y decir nos olvidamos del resto del mundo, pero que nos incluyamos en ese mundo a partir de una perspectiva autónoma, no reproduciendo discursos modernizadores, sino reflexionando sobre qué queremos modernizar, cómo queremos modernizar y en qué sentido queremos modernizar, decidiendo nosotros por primera vez tomando las riendas del proceso desde nuestras propias comunidades. Y si la reforma educativa tiene que servir para algo, tiene que servir precisamente para esa reflexión crítica, para encontrar y hacer determinaciones que nos permitan asumir la dirección del proceso de modernización desde la reforma escolar o de la reforma de enseñanza. Pero en el sentido que queramos, que quiera nuestra comunidad, que quiera nuestra gente, no un discurso externo. Porque, digo, para terminar, creo que estoy bien. Cuando se habló en el siglo XX, a principios del siglo XX, sobre la necesidad de la modernización industrial, uno de los fenómenos típicos fue crear, la educación debía crear la fuerza de trabajo flexible, ¿verdad? La fuerza de trabajo capaz de ubicarse en cualquier puesto de trabajo. Era fuerza de trabajo que debía ser abstracta y ser utilizable en cualquier etapa o proceso y en cualquier rama o lugar del proceso productivo. Ahora se nos dice, en vez de fuerza de trabajo abstracto, se nos dice conocimiento flexible. El proceso es relativamente parecido, solo que ahora cada vez se aplica menos la fuerza física a los trabajos productivos. Entonces, más que una fuerza de trabajo abstracta aplicable a cualquier proceso, etapa del proceso productivo, necesitamos mentes flexibles capaces de aplicar conocimientos básicos a cualquier etapa del proceso productivo, pero basado en conocimiento, basado en la tecnificación, la robótica. Si nosotros emprendemos ese camino de educar en función de un conocimiento flexible, sin tener las riendas del proceso, otra vez vamos a quedar a la cola de la economía mundial, de esa globalización económica de que nos hablaron todos los panelistas que hablaron hoy de mañana. Entonces, resumiendo simplemente, el posicionamiento es la comunidad. La idea central es repensar en qué dirección nos transformamos. Pero eso no puede venir de afuera, ni de discursos modernizantes, ni de técnicos. Tiene que venir de la propia comunidad. Bueno, gracias.